Bernardo Guerrero Zamarrón dio a conocer que se encuentran en un convenio con una asociación civil de Ciudad Victoria, Tamaulipas, para la donación de sillas de ruedas, mismas que se estarán entregando después de las elecciones o de una forma muy privada, con tal de no faltar a la ley electoral. Efectivamente, miren, mediante una asociación civil estamos rescatando el apoyo, este es de Ciudad Victoria, Tamaulipas, mediante la cual podrá apoyarse a todas aquellas personas en extrema pobreza. Es muy importante recalcar esto, porque realmente se tienen que hacer estudios socioeconómicos, ir a analizar, visitar a las personas y sobre todo comentarles que dicha asociación civil está muy interesada en apoyar tanto lo que son sillas de ruedas como lo que son los lentes, pero sí, el objetivo principal es que sea muy encauzado, muy enfocado y sobre todo darle el seguimiento adecuado para que este recurso llegue a quien realmente lo necesita, en este caso pues las personas más vulnerables, ¿ya? Y estamos ya levantando un padrón, igual pues invitar a la población, a quien desee y tenga la necesidad, a que se presente. Cabe hacer mención que, bueno, por tratarse de una asociación civil, es solamente esta es una información para que la gente conozca del programa, se acerque y realizar el trámite correspondiente. Posteriormente, ya pasando lo que es la veda temporal, pues se hará la entrega. De todos modos, se va a hacer una forma muy privada, porque realmente pues lo que menos queremos es incitar a algún malentendido, ¿no? Pero sí comentarles que es una gran oportunidad el tener las sillas gratuitas. Sabemos que hay mucha necesidad, por eso lo importante de nosotros es difundir esta noticia. Diariamente nos llega gente con este tipo de necesidades. Durante el tiempo que se tuvieron pues las diversas campañas, muchas personas se quedaron fuera. Entonces, ahora es una gran oportunidad y pues esperemos que las aprovechen, porque realmente el objetivo final pues es que la gente de Río Verde tenga una mejor calidad de vida, y pues mediante este tipo de campañas pues lo estamos logrando.